Mi canal, hoy vamos a jugar Minecraft Beta. Bueno, hoy vamos a hacer 25 cosas que haces tu primera vez en Minecraft. Entonces, si tú quieres ver las 25 cosas que Escríbelo en los hiciste comentarios para tu poder primera vez ayudarme en en la Minecraft, parte 2. quédate hasta el final, por favor. Ok, comencemos. Número 1. Picar piedra con la mano. Este es un error muy común para los novatos, porque cuando tú empiezas no sabes con qué se pica la piedra y porque necesitas madera y hacerte tu pico de madera para que obtengas el guijarro. Bueno, mi primera vez que jugué Minecraft también lo hice. Número 2. Hace un hoyo cuando se hace de noche. Esperemos a que se haga de Noche. noche. Mismo me está persiguiendo un aldeano zombie. Ahora tengo que correr. Oh, un creeper. Lo voy a abrazarlo. Pero amigos, nunca abrace ni te acerques a un creeper. Ya sabes. Número 3. Asustarte mucho de noche. Bueno, esto a veces le pasa a los nuevos que están jugando en Minecraft. Pero les diré, los enemigos que dan más miedo son las arañas, como ustedes lo están viendo. Ouch. Y los Enderman, que son muy altos. Y que cuando tú lo miras a los ojos, te pueden atacar. Pero si también lo golpeas, te van a atacarte hasta que pierdas. Así que le tengo miedo. Número 4, ouch. Morí por un creeper. Sí, porque cuando tú no sabes cómo te atacan a los enemigos, simplemente mueres. Número 5, hacer tu casa de tierra. Esta es una de mis primeras cosas que hice mi primera vez en Minecraft. Hacer una casa de tierra. Porque lo primero que piqué fue tierra. Bueno, es así para que sirva como tu primer refugio. Y además también lo hice en mi video. Si quieres verlo, vea mi video, que ya está subido en mi canal. Número 6. Olvidarte de comer. Es cuando tú no sabes cómo funciona la barra de comida. Entonces sigue caminando, caminando hasta que, bueno, mueres por hambre. Número 7. Ponerle a tu mundo en modo pacífico. Porque cuando tú lo pones en pacífico, ya no te tendrás que preocuparte por la comida, que los enemigos te ataquen. Pero hay una forma que tú mueres en pacífico, bueno, son ahogarte y caer desde muy alto. Número 8, ahogarte. ¿Viste cuando tú estás nadando y después se te olvida que como tampoco cómo funcionan las barras de oxígeno? Después ahí tú te vas a apuntarte porque estás perdiendo vida y después ya lo vas a averiguar.
Dios. Número 9. Perdí tu casa. Este es un error muy común porque cuando tú caminas, cuando estás caminando, matando a los animales, luego se te olvida que dónde está tu casa, porque aún no sabes cómo funcionan las coordenadas. Pero si tú no quieres, activa mapa inicial, que yo activé las coordenadas porque como tú ves en mi video, si lo quieres verlo, ya está subido en mi canal. Véanlo y dale suscribirte y dale me gusta. Número 10. Quedarte arriba de un árbol. Esto es cuando tú tienes miedo y luego te subes a un árbol. Como tú ves que ahí tengo dos zombies que me quieran atacar y estoy arriba de un árbol. Gracias, árbol. Y por accidentalmente no. Adiós, mundo cruel. Número 11. Nunca pique hacia abajo. Regla número 1 de Minecraft. Nunca pique hacia abajo. ¿Por qué no pique hacia abajo? Bueno, ya lo verás. ¿Por qué razón? Porque vas a caer en la... No, ya lo saben. ¡12! Tienes miedo ir a las cuevas a minar. Esto suele suceder un poco tenebroso. Aunque también cuando uno se acerca y escucha unas voces. Trece. No llevar antorchas en las cuevas. Esto, cuando tú no sabes grafitear así la antorcha, tú sueles ir a las cuevas y suele perderse cuando es una cueva grande, o pierdes cuando sale lava o te atacan los enemigos. Catorce. Morir en la lava. Cuando tú estás minando, puede ser que te encuentres con tu fiel amigo, la lava. Hola, lava. ¿Cómo estás? Voy a picar aquí. ¡Ah! 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 Quince. Emocionarte tanto por tu primer diamante. Esto es un poco común porque cuando estás minando ahí te sorprendes cuando tú ya tienes tu primer diamante que te ha costado muchos días, semanas, meses o años. Yo también, esto me pasó también a mí cuando encontré mi primer diamante. Creo que lo encontré mi primer diamante en la edición PlayStation 3 hace como un año, porque soy nuevo en Minecraft.
16. Pensar que la piel azulí es diamante. Esto suele, porque a pesar de ser un mineral un poco difícil de encontrar, se parece mucho por su color, pero es muy fácil de confundir. 17. Intentar romper bedrock. Ahí cuando tú encontraste un bloque, qué chulo, me lo voy a llevar. Pero de ahí te lo vas a llevar en cualquier momento. 18. Hacer tu armadura de oro. Guara. ¿Cuántas veces le he dicho a todos de que nunca se haga una armadura de oro? Porque el oro casi, porque es así como la armadura de cuero, que no sirve para la armadura. Y eso también con las herramientas. ¿Ves? 19. Pero el oro se utiliza para hacer las manzanas de Nosh, el reloj y esas dos cosas. Entonces, nunca intentes hacer tu armadura de oro, porque después de unos minutos se te va a romper. 19. Encontrar una aldea y robarte todo. ¿Cómo me refiero a todo? Es todo, como soportes para pociones, antorcha, qué chulo, ya agarré esta antorcha y estoy robándole todo a los aldeanos, pero me siento un poco mal. Camas, mío. Puertas. También todo, amigo. La comida. Todo es mío, no comparto con nadie. Uy, creo que arruiné la granja. Fueron los aldeanos. Oye, aldeano, así no se hace una granja perfecta. Tienes que ver un video en YouTube. Y entre otras cosas más. ¡Caballo! Oye, caballo, sé libre. ¡Libre! ¡Sé libre! 20. Y esta es una de las que, si te acuerdas cuando tú empezaste, golpear a los golems. ¿Tú crees que los golems se parecen como un villano? Bueno, se parece como un enemigo, pero son los guardianes de los aldeanos. Pero nunca le pegues, porque si le pega, se va a enfadarse mucho y... Oye, ¿por qué ella no me está atacando? ¡Atácame! Oye, tú, payaso. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Payaso! Oye, no. Oye. No. Estoy volando. No estoy volando. No. Ten piedad. No. Y tengo una armadura. ¿Por qué no me sirve? Entonces, si tú llevas una armadura, no te servirá, porque ya sabes quién será el ganador. Será el golem. No. 21. Perderte en el Nether. Esto suele pasar porque en el Nether es así como que hay lava, hay muchos bloques de Netherrack. ¿Dónde se incendió? Y la única forma de que no te pierdas es poner tierra, así para que le... Porque yo lo hago. O antorcha, pero yo te sugiero la tierra. Es más barato, amigo. 22. Ponerte creativo.
Bueno, esto lo hice mi primera vez en Minecraft, que me puse en creativa y ahí experimenté todo lo que analicé, cuáles eran los enemigos, los animales, cuántos bloques había en Minecraft. Otras horas, 2 horas después, ajá, y eso. Y mi animal favorito es el ajolote. Deja tu like por los ajolotes. Escribe un comentario. ¡Viva los ajolotes! ¡Hola, panda! Oh, un piglin, zombie. Un zombie cerdo. Qué extraño. Aquí viene el ajolote. ¡Que viva los ajolotes! 23. Usar hacks en tu mundo. Es cuando tú sabes que tú haces trampas y te pones como la mejor armadura, que es la netherite. Haz tu casa de diamante. Tener todos los minerales, así para que. Y después los pones en tu mundo survival. Y en realidad estás haciendo trampa. Eso es malo. Tú no la tienes que hacerlo. Arruinas la diversión para los demás. Nunca use hats en tu servidor. Eso es malo. 24. Buscar en YouTube tutoriales de Minecraft. Bueno, eso es también. Es lo último que hice mi primera vez en Minecraft. Que busqué. Que antes no sabía cómo grafitear los bloques, hacer mi mesa de trabajo porque era nuevo. Necesitaba ver un tutorial. Bueno, busca si eres nuevo en Minecraft. 25. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete si quieres ver la segunda parte, que puede ser que lo haga en algunos meses, porque este video me ha tomado como unos. Lo he cortado como hace 10 días que me costó tanto. Suscríbete. Compártelo para que tus amigos sepan. Para que recuerdes una de tus cosas que hiciste tu primera vez en Minecraft. Hasta luego, amigos. Chao. Y si eres nuevo, dale like. Compártelo para que tus amigos sepan de que ellos recuerden una de sus primeras cosas en Minecraft. De que hiciste una de tus primeras veces en Minecraft. Yo me despido. Seba es de 1821. Hasta luego. ¡Chao!